¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro segmento de estas entrevistas en Televisión Nacional Evangélica, llegando a todos los hogares desde Arica y hasta Chiloé a través de esta gran plataforma que nos ofrece BTR. En estas entrevistas a través de Televisión Nacional Evangélica, si bien es cierto, normalmente reflejamos los intereses de un sector importante en nuestro país, lo que vamos a conversar en el día de hoy realmente nos atañe a todos, a toda la fuerza laboral, a toda la gente que día a día nos acompaña, a todos los chilenos de esfuerzo, y tiene relación con el debut el próximo 26 de abril de esta ley de 40 horas laborales semanales. Ahora, ¿quién nos va a aclarar bastantes dudas con respecto a este tema? Nos acompaña hasta ahora el Seremi Regional de la Región Metropolitana, valga la redundancia, del Trabajo y Previsión Social. Nos acompaña Marco, se me olvidó el nombre, disculpe, Canales. Marco Canales. Ya a esta edad se me olvidan las cosas, Marco Canales. Me imagino, tanto trabajo. Tanto trabajo, porque eran más de 40 horas laborales, por eso de repente uno se empieza a agotar. Así es. Por lo tanto, siempre es de importancia comprender que efectivamente, como tú señalas, esta ley de 40 horas que entra en trámite ya el 26 de abril, parte en primer lugar bajando este año una hora de trabajo, que por lo tanto de las 45 horas va a quedar en 44 horas, y después así sucesivamente va a ir bajando hasta el año quinto ya a completarse las 40 horas de rebaja de trabajador y trabajadora. Mira, y esta es una duda, y llevamos a lo personal, porque esta duda no está en la pauta. ¿Por qué se tiene que realizar esta gradualidad para bajar las horas? ¿Para quién podría provocar conflicto el reducir, digámoslo, de golpe 40 horas semanales? Bueno, es que hay que comprender primero que el resultado de 40 horas obedece a distintos actores involucrados, pero también obedece a un diálogo social que se produjo entre empresarios y trabajadores organizados, más el Ministerio del Trabajo, en donde particularmente se equilibraron dos ejes que son fundamental comprender. Uno tiene que ver con mantener que no baje el nivel de productividad económica. Todos sabemos que las empresas tienen que tener buena productividad para competir, o si no estamos generando desempleo, pero por otro lado tiene que ver también para el trabajador y trabajadora de tener gradualmente estas bajadas que les vaya permitiendo también ir aprovechando en su espacio personal, el tener también la posibilidad de más espacio de esparcimiento. Pero también hay que decir que nosotros como Ministerio del Trabajo hemos estado también desarrollando el tema del sello 40 horas, que ya va sobre 3.000 empresas que se han acreditado en este sello de 40 horas, y en donde nos deja de llamar la atención que la mayor cantidad de empresas que se adjudicaron esto y que bajaron a 40 horas al tiro para sus trabajadores y trabajadoras, la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Claro. Y por lo tanto, no, eso llama la atención positivamente, porque son los que están más cercanos al trabajador, a la trabajadora, y también están más preocupados de estas temáticas. Yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer y que han sido los pilares de la gestión del presidente Gabriel Boric ha sido lo que tiene relación con la salud mental. ¿Qué tan importante es para la salud mental la reducción de la jornada laboral? Mira, también es importante verlo, porque también hay que asumir un cambio que existe a nivel del mundo, porque hay que decirlo, ya esas grandes jornadas de trabajo a nivel mundial están tendiendo a desaparecer producto de la utilización de la tecnología. Si uno ve la tecnología, ¿qué va produciendo por un lado? Menos necesidades de mano de obra, y por lo tanto tú tienes dos mecanismos para enfrentar eso. O bajas horas de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras, o derechamente despides. Claro. Y por lo tanto, esa tecnología que nadie se puede poner a la utilización, sin duda que nuestro gobierno, encabezado por el presidente de la República, Gabriel Boric, por nuestra ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, y por los distintos actores, han puesto al centro ese tema. ¿Cómo uno aprovecha también estas horas muertas que a veces el trabajador está sin tener ningún espacio de producir y está ahí, y que por lo tanto vaya permitiendo también de que la salud mental sea parte importante de agregados tanto a esta política como a otras políticas? Después de la pandemia todos sabemos que el resultado que ha tenido la pandemia ha mostrado públicamente que la salud mental es súper compleja en el ámbito del trabajo. ¿Por qué? Porque ha producido también efectos que son nocivos al trabajador y la trabajadora sobre distintas temáticas también de su vida. Entonces, ¿cómo tú compatibilizas vida familiar, vida de educación, vida propia para ti, con la temática del trabajo? Importantísimo.
Ahora, una de las preguntas que yo creo que refleja la preocupación de una gran cantidad de personas, porque el primer temor que viene con la reducción de las horas de trabajo es, ¿esto me va a afectar al sueldo? ¿Debería afectar al sueldo de los trabajadores o no? No, mira, yo quisiera detenerme en tres cosas a propósito también de lo que está apareciendo en el tapete de la semana pasada y el fin de semana. Respecto, en primer lugar, de que yo creo que hay una incomprensión en cierto grado que no se entendió mucho por algunos sectores empresariales, y se había buscado el modelo de ir bajando 12 minutos por día, y que en realidad eso no es el espíritu de la ley ni el impacto, y eso obedece, obliga a que la Dirección del Trabajo logre modificar un dictamen o tenga que modificar un dictamen que te diga que es una hora. Pero también algunos decían hay que hacerlo en base a la hora de colación, eso tampoco corresponde. Eso voy a agregar porque nos falta el empresario Pellín que dice ya le agregamos 12 minutos a la colación y ahí tenemos la hora. Efectivamente. Entonces, lo que hay que comprender es que el espíritu es que se tienen que implementar una hora de trabajo. Y yo lo digo así, trabajador o trabajadora que trabaje de lunes a viernes, jornada de 5 días de trabajo por 2 días descanso sábado y domingo, tiene que tener una rebaja de una hora. Trabajador o trabajadora que trabaje de lunes a sábado tiene que tener 50 minutos y esos 10 minutos gradualmente también se pueden repartir para poder también producir la baja. Y tiene que ser en la jornada de trabajo. Por lo tanto, ¿por qué yo lo señalo? Porque eso pone en el tapete de que hoy día requerimos también humanizar más la sociedad, requerimos también que los entes productivos comprendan y también nosotros apoyamos ahí. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, empresa que tenga complicación para adecuarse, que sienta que su productividad está bajando, tenemos Sense, Chile Varora y distintos instrumentos en que también podemos ayudar a que el trabajador tenga más conocimiento para que sea más efectivo su procedimiento de trabajo. Es un tema en realidad todo lo que está pasando con las 40 horas ahora. Ya conversábamos justamente que el sueldo debe mantenerse. Efectivamente, ahí ese que tú señalas, yo quiero decirte que claramente cuando se implementó la ley viene artículos transitorios que van acompañando esta ley. Y uno de los artículos transitorios que señala de que las rebajas, de que no deben existir rebajas salariales en las disminuciones horarias que tenemos. En el caso de esta hora, de que si tú bajas una hora de trabajo no puedes disminuir el salario de esa hora de trabajo y sucesivamente hasta el año quinto. ¿Por qué se plantea? Porque la idea es que esto tampoco afecta al trabajador. Si bien es cierto, cuidamos el aspecto productivo, pero también tenemos que cuidar el aspecto salarial. Y ahí hay que decir de que también se está tomando medidas a trabajadores y trabajadoras que no estén viendo en estos momentos que trabajen en el comercio o en otras áreas más, en donde a veces las metas productivas son más importantes que la jornada de trabajo, y ahí se debiera promediar los 3 últimos meses de metas productivas para sacar un condensado, y ese es el valor que debiera tener el trabajador y la trabajadora para que no exista rebaja salarial. Pero está garantizado por ley de que no puede haber rebaja salarial. Preocupándonos del lado siempre de los trabajadores, ¿y qué es lo que va a pasar con las horas extras? ¿Se mantiene la misma política? Sí, efectivamente la política de horas extras se mantiene. Se saca también, hay que comprender de que legalmente un trabajador no puede trabajar más de 2 horas extras por día, pero por lo tanto ahí se está buscando en ese sentido de que las horas extras tienen que hacerlo, pero tiene que haber también un previo acuerdo entre empresario y trabajador que permita de que efectivamente se desarrollen este tipo. Como también jornadas que son distintas o que son flexibles, eso también se tiene que generar un debate con su contraparte, con trabajadores y trabajadores. Yo lo digo a propósito porque es también... Es un buen punto porque uno lamentablemente ve en la vida laboral que en ocasiones el jefe te dice tienes que hacer horas extras y ni siquiera es conversable, tú te quedas o te quedas. Siempre tiene que haber un consenso entre ambos. Efectivamente, porque también hay que comprender de que tenemos que cautelar también la jornada de descanso que tiene que tener el trabajador y la trabajadora y que eso no sea a costa de un aspecto económico. Y por lo tanto, hoy día para nosotros es de importancia que se comprenda de que por un lado, no es que, como es, yo he visto también algunos actores que dicen livianamente, no, es que la economía afecta, va a generar problemas, pero esto tiene diversos mecanismos que este gobierno está encabezando, está empujando, yo lo digo. 40 horas es una parte, la ICARIN es otra parte que tiene que ver para el tema del cuidado de las mujeres y diversidades también, en el sentido de que no sientan acoso laboral y sexual. Ley Conciliación y Familia es otra parte que te permite también que el trabajador y la trabajadora tenga más tiempo para estar con su hijo o sus hijas.
y por lo tanto esto es un conjunto de contextos. Es cuando hablamos de la corresponsabilidad parental, que es uno de los pilares también de la razón de que se baje 40 horas semanales la jornada laboral. Efectivamente, porque ahí que se está buscando que también tanto la responsabilidad no quede cargado en el contexto solo de la madre, sino que también el padre tiene que jugar un rol, y el rol que tiene que jugar el padre no puede ser distinto al de la madre en ese sentido. Y cuando hablamos de ese tema, nos referimos particularmente de que se permita que los hijos estén más tiempo también con sus padres, y eso también es el resultado de diversas temáticas que también uno los ve, el que a veces los padres al no estar con los hijos van produciendo distintos fenómenos sociales que son negativos, son nocivos. Entonces, cuando yo digo que nos queremos referir a una sociedad que tenga mayor humanidad, es que también se genere la comprensión suficiente de que estas medidas van en compensación también de ir oxigenando este tema también, como tú lo señalas muy bien, de distintas problemáticas o enfermedades mentales que se van generando y que las estamos detectando día a día. Día a día. Ahora, una pregunta importante, porque sí o sí, las personas, sobre todo las que están con contrato, van a tener que adaptar los horarios, las personas que están con 44 horas semanales y tienen que ir viendo la reducción paulatinamente. ¿La jornada se conversa o la impone el jefe en este caso? No, lo que hay que dejar bien en claro, y eso es un tema, yo quiero decirlo, de que a nosotros nos han llegado algunas denuncias de ligado al retail, comercio, farmacia y otros más, que yo creo que no nos parecen actitudes que se generan en que te están mandando anexos de contrato individualmente sin ninguna posibilidad de acordar, sin ninguna posibilidad también de ponerse, de por lo menos decir, esta es la capacidad que yo tengo para adecuarme a 40 horas como empresario y el trabajador que diga esto es lo que yo necesito, esto es lo que quiero, yo no quiero. Pero por lo tanto, eso como está sucediendo, para nosotros lo fundamental es que tiene que existir relación. Si el trabajador no está sindicalizado, es una relación directa que tiene que tener con su empleador o empleadora. Si tiene dudas o tiene algún tipo de problema, para eso tenemos y están instruidas todas las direcciones del trabajo del país para tomar medidas para proteger al trabajador y la trabajadora. Si hay sindicatos, es el sindicato que tiene esa responsabilidad de dialogar permanentemente. ¿Y sabes por qué es importante decirlo? Porque también en el futuro, una empresa que llegue a 40 horas, no, el trabajador o la trabajadora no podrá trabajar, como estipula la ley, hasta 52 horas de trabajo, porque para eso tiene que existir el acuerdo por escrito entre sindicato y trabajador. Y por lo tanto, nuestro deber es proteger al más débil en este sentido, y eso es lo que estamos desarrollando permanentemente. Pero también decir que también lo queremos hacer de la mano del empresariado de nuestro país, porque entendemos que esta relación es histórica, es permanente y es necesaria. Es importantísimo destacarlo, y quizás muchas veces en Chile no le damos la importancia, pero en este punto de la ley de 40 horas laborales hemos sido un ejemplo para Latinoamérica. En distintas ocasiones he conversado con colegas de otras naciones y señalan lo importante que es este avance que está logrando Chile. Pero hay un sector que también tenemos que reconocerlo, no lo asume y no lo entiende de esta forma. Y como muchas veces dice el chilenismo, echa la ley, echa la trampa, ¿a qué se expone una empresa que en algún momento ose a no cumplir con esta norma, con esta ley de 40 horas laborales? Bueno, se expone a las distintas sanciones que tiene la Dirección del Trabajo, que son multas en UTM y que por lo tanto, y no son pequeñas multas, estamos hablando de multas que son millonarias en ese sentido, se expone también a que también se puede judicializar por la contraparte al no cumplir lo que una ley te está mandatando. Y por lo tanto, hay que decirlo con ese nivel de ciencia. Efectivamente, yo creo que somos un ejemplo para Latinoamérica, somos un ejemplo para la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, que no ha sido un proceso fácil. Hay actores de distintos lados. Esto no se enmarca ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha. Esto es un actor conjunto, no se olviden que el Parlamento en su conjunto lo aprobó. Pero también hay que decirlo con ese sentido. Esperamos que eso no sea lo único que venga, porque cada cosa que uno busca para mejorar la calidad de vida de un trabajador o una trabajadora, siempre va a faltar más, siempre requerimos más y siempre necesitamos apoyarlos más. Y por lo tanto, para nosotros es de importancia que lo vayamos desarrollando en ese sentido, pero también generar todo un contexto que permita que no desprotejamos a trabajador y trabajadora y que podamos también avanzar también un país que sea
más inclusivo, pero también tenga, vuelva a recuperar la expectativa económica para también fomentar la demanda interna que requeremos permanentemente. Le pido disculpas a la producción que me va a extender en una pregunta más, porque en realidad es un tema que me apasiona el mundo laboral, y agradezco también la paciencia del Seremi Mercos Canales, que nos viene justamente a aclarar todo este panorama. Yo creo que uno de los derechos fundamentales de los trabajadores es conocer sus derechos. Y en materia laboral, en ese sentido, en las distintas gestiones de los gobiernos anteriores, estamos un poquito al debe, porque hay mucha gente que no sabe qué canales, qué herramientas tienen los chilenos, los trabajadores, para poder conocer dónde están sus derechos, para no sufrir ningún tipo de acoso de parte de un jefe, que lamentablemente es una situación que pasa, que no podemos cerrar los ojos. ¿Cuáles son las vías de comunicación que tiene el Ministerio del Trabajo para que la gente conozca a qué puede aferrarse? Bueno, mira, yo destacaría tres áreas que son fundamentales comprenderlas. La primera es que nosotros tenemos distintas instancias de participación ciudadana que va juntando al mundo sindical con los empresarios a nivel de tanto de las direcciones del trabajo como de la propia Subsecretaría del Trabajo, Subsecretaría de Previsión Social, y a través de todas las instituciones que tenemos que ver con el aspecto laboral. Y por lo tanto, ¿por qué es importante comprenderlo? Porque eso va evacuando diálogo, pero a la vez va evacuando distintos tipos de capacitaciones y de formación que hay. El segundo nivel que uno también podría plantearlo tiene mucho que ver con que nosotros estamos realizando también diálogos y capacitaciones con las distintas direcciones de trabajo. Pero también quisiera destacar uno muy importante. Nosotros venimos ahora de una especie de modernización de la Dirección del Trabajo. Sí. Esto también va a ser un tema de acompañamiento, porque la Dirección del Trabajo entra al tema digital 100% en un tránsito. ¿Y qué va a significar eso? Va a significar que en algún momento el trabajador o la trabajadora va a poder poner su clave y va a saber efectivamente si denunció o no denunció, en qué va su situación, cuál es el inspector que está fiscalizando, cuál es la instancia de multa que tiene que tener, y va a cautelar la seguridad de que no se filtren esos datos por sistema, porque eso va a permitir que también hagamos fiscalizaciones más rápidas, pero que también hagamos capacitaciones más rápidas, que eduquemos con mayor rapidez a trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, eso también se entiende, porque a mayor modernidad tenemos que irnos adecuando permanentemente. Yo creo que es importante destacarlo, porque ahí la Dirección de Trabajo va a jugar un rol que es fundamental, no solo en fiscalizar, sino también en educar. Fantástico. Queremos agradecer el tiempo del Seremi del Trabajo de la Región Metropolitana, Marcos Canales. Muchas gracias por acompañarnos aquí en TNE. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos encontramos pronto. Recuerden, este segmento son entrevistas que obviamente son de interés de toda la comunidad, y las pueden encontrar acá siempre en Televisión Nacional Evangélica. Que Dios los bendiga.